El día de hoy vamos a confeccionar un vestido arruchado para bebés de 4 a 6 meses. Vamos a colocarle en la pechera hilo elástico, así como se observa en la imagen. Acá lo tenemos. Es muy fácil de conseguir en el mercado este tipo de hilo elástico. Para la pechera vamos a cortar, o para el vestido completamente, un rectángulo de 85 x 38 centímetros. Los tirantes van a ser 2 de 40 por 8 centímetros cada uno, al cual también le vamos a colocar hilo elástico para obtener unos lindos ruches. Acá tenemos una tela previamente cortada, escogimos color blanco, podemos utilizar tela hindú, podemos utilizar tela crepe, que es así como acurrugadita, arruchadita como se observa, o cualquier tipo de tela que sea ligera, que sea un poco más fina para que pueda tomar forma los ruches al colocarle el hilo elástico. Acá tenemos los tirantes. Previamente dicho, la medida lo cortamos. Hemos realizado costura por todo el contorno con o, hemos realizado costura por todo el contorno con overlock, tanto en la franja del vestido como en los tirantes. Colocamos el hilo elástico en la canilla o en el carrete que va en la parte inferior de la máquina. Lo fuimos colocando a mano sin apretar. Suavemente lo colocamos. Bajamos en esta parte superior dos centímetros y a partir de allí vamos a ir realizando costuras rectas, dejando una separación de un centímetro de cada franja o de cada costura con el hilo elástico. Acá lo tenemos, fíjense qué bonito queda. En la parte superior recuerden que le vamos a colocar el hilo regular el hilo normal y en la parte inferior es donde le vamos a colocar el hilo elástico para obtener este resultado. Es un ajuste suave. Vamos a dejar la parte principal hacia adentro y realizaremos costura por acá. Esta unión la vamos a dejar hacia la parte trasera para de una vez identificar esta parte trasera. Vamos a realizar costura recta. Acá tenemos los tirantes. Vamos a colocarle hilo elástico justo en el centro. Hemos realizado la costura, le colocamos una costura con hilo elástico justo al centro. Una costura doble, fíjense qué bonito nos queda estos ruches. Ahora vamos a ubicarlo acá, justo en la cuarta parte, es decir, la mitad de la mitad del vestido. También realizamos la costura al vestido para cerrarlo. Fíjense, es un ajuste suave para niñas o para bebés de 4 a 6 meses. Vamos a ubicarlo acá, así en la parte interna, introducimos y vamos a realizar una costurita recta por acá para fijar los tirantes. Este es un detalle muy bonito de este vestido que lleva en los tirantes también ruches. Podemos realizarlo en cualquier color. Al final del video van a visualizar unas ideas de cómo le queda a la niña o a la bebé. ¿Y qué colores podemos utilizar para realizar este lindo diseño? Colocamos también el otro en la cuarta parte. También vamos a fijar en la parte trasera el tirante. Recuerden que vamos a identificar la parte trasera con la unión o la costura. Nos debe quedar justo al centro, en la parte trasera del vestido. Introducimos y pasamos costura. La costura vamos a colocarla o a realizarla justo al centro. Del tirante es un vestido completamente ajustable debido al hilo elástico. Muy bien, vamos a realizar esas costuras para fijar los tirantes lista la costura, y ya colocamos los tirantes. Fíjense, nos queda por acá separada esta parte, justo al centro, colocamos costura recta. Súper lindos, nos quedan estos tirantes. En la parte del ruedo vamos a realizar un doblez de 2 centímetros y vamos a pasar costura recta por todo el contorno a manera de ruedo. Lista la costura del ruedo. También tenemos acá los tirantes, fíjense qué bonito se ve el ruedo también este es un vestido súper fácil de realizar en muy pocos pasos con retazos podemos realizarlo recuerden que la tela debe ser muy ligera para que pueda arruchar poder obtener estos ruches preciosos en muy pocos pasos en muy pocos pasos obtenemos este diseño también le realizamos un accesorio para el cabello el mismo procedimiento verlo por todo el contorno y costura con hilo elástico en el centro Acá tenemos el patrón. Pausen el video y visualícenlo. Y los modelos, cómo queda este lindo vestido. ¿Qué les ha parecido este precioso diseño? Déjenme en sus comentarios.